Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos acompaña, nos fortalece. Y hoy, tercer domingo del tiempo de Adviento. Yandeña embojera guave e gaudete, uvea y seguina la timbe y seguina de la alegría. Jamba ere uvea, ¿por qué la alegría? Ah, porque jian mimba y tema. Peñan de yara, mues en bota y tema, lleva peñan de corazón, me peñan de ñame. Aguan en yandeña y mombaretea, na jañandeye, apona peñan de yara, yeru jai señande. Escuchamos hoy desde el libro de Isaías, estamos en el capítulo 35, del 1 al 6 y luego el versículo 10. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y de Dios. Fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. Miren, su Dios que trae el desquite viene en persona, resarcirá y les salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará y volverán los rescatados del Señor. Y así continúa entonces con este canto de alegría, con este canto de renovación. Y por ahí te digo, la Isaías se añade sobre todo cuando nos dice que este cambio con el desquite, es decir, Dios cómo se desquita, Dios entre comillas cómo se está vengando, trayendo el bien, trayendo las cosas positivas. Y entonces se despegarán los ojos del ciego. Estaba en la añade en esa tuaina, estaba en la andaya jeshayayama. Estaban en la yapoa cualquier uroré y venían de recobewe. Los oídos del sordo se abrirán. Estaban en la andañas en ducea, lleva peñan de yarañe. Estaban en la andañas en ducea, peñan de su, peñan de gru, peñan de comunidad y añande. Saltará como un ciervo el cojo. Estaban en la andoguataya, estaban en la opuestama en su vida cristiana. O yapoa escuela y comunión, o yapoa escuela y confirmación, opuestao bebe. Ando joven y tu pao, ven, doña confesa bebe. Está un cojo, diga tuyo guatando, hoy move. La lengua del mudo cantará. Estaba en la y Purúa, va Eva y Guaná, lleva. Aquí tiene que ser la lengua, dice, para cantar las alabanzas y la bondad del Señor. Y así volverán los rescatados del Señor. Jopey, señandea, lleva, ñambupa, huyeguita, peñandereco, peñandero, gapu, a peñandeneta. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.